No, Pepo se tiene huevo a lo bien, es lo peor. ¿Cómo va a decir eso? Es que No, parce, sea serio, mano. Good morning. How are you? Bueno, parceritos, hoy venimos a ver otro video de estos que no sé si son buenos o malos. ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? No sé por qué dije. Menos porque son buenos o malos. Pues son buenos para México, ¿no? Pero malos para Estados Unidos. Bueno. ¿Qué pasó? Pero está bien. ¿Qué está pasando aquí? Walmart cierra. Walmart cierra. Tiendas. Walmart. ¿Y eso que están americana estudiando inglés? Walmart. Walmart. Dijo Walmart. Walmart. Walmart, o sea, dígalo. Walmart. ¿Cómo se dice la A en inglés? ¿Cómo se dice la A en inglés? Walmart. Entonces, ¿por qué le dice Walmart? Porque eso no tiene nada que ver. Obvio. Bueno, ¿cómo se dice? Entonces diga Walmart. Walmart. Weimer, vea, Don Weimer invierte mucho más en. Chingándome, fucking dumb, fucking punk ass, fucking little wannabe bitch. No importa si tu inglés es básico o ya intermedio, es hora de acelerarlo. Comienza hoy en openenglish.com. Bueno, Walmart cierra tiendas en EUA y las abre. ¿Qué? En México. ¿Qué? Tampoco. No, ¿cómo así que? Estoy leyendo textualmente, ¿eh? Estoy leyendo textualmente tampoco. No, eso ya es mucho, parce. Es que me da Estados Unidos. No, parce, no, ya. Hágame el favor y vuelva esa plata de ese American School Wild. Vámonos, vamos con este video. No, Pepo se tiene huevo a lo bien, es lo peor. ¿Cómo va a decir eso? Es que No, parce, sea serio, mano. Sí, se habla mucho de Tesla, bueno, y sus inversiones allá en Nuevo León. La verdad es que, a pesar de que va a ser una muy buena edad que va a meter, no es realmente la empresa que más va a invertir este año. ¿Cómo? Incluso se queda bastante corta. ¿Qué? Si comparamos con otro tipo de empresas que está en nuestro país. ¿Ese güero qué está diciendo? Pues escuchemos. Pues ¿cómo va a decir eso? Que otras empresas van a invertir más plata que ellos. Y que han empezado a expandirse. Por ejemplo, una es, curiosamente, Walmart. Walmart tiene planeado invertir en el 2023... 27 mil millones de pesos. No, parce. Acuérdate cuánto vuelo de 6 mil. O sea que si se lo está llevando. 6 mil. Mucha plata. Esa gente es 26 mil. Uy, no, parce. ¿Qué es eso? Para expandir sus tiendas en todo el país. ¿Qué digo? Avatar. Ewa. Más o menos de 37% más inversión del 2022 en el 2023. Es una monstruosa cantidad de dinero. Parce, uy, en donde también estaría ya el plan en donde van a empezar a invertir en las llamadas fintech y probablemente haya un banco Walmart, ¿no? Que al final competiría con los bancos como de este tipo, como Electra y Coppel, para las clases trabajadoras de nuestro país. Esto es súper interesante. Estamos hablando que una de las empresas más grandes de tiendas de supermercados se va a ampliar más. Y esto también significa que pues Walmart prevé que se van a vender todavía más mercancías de las que se venden actualmente. Eso significa, ¿no?, que los mexicanos van a tener más dinero para comprar más mercancías. Y bueno, ellos quieren estar en ser los primeros en la línea. No, parce, nos tenemos que ir a vivir a México, chino. No, al lado de un Walmart. Uy, no, parce, México, ¿qué? Uy, no, esto ya me está sacando de quicio. Para seguir vendiendo ese tipo de cosas. Es realmente un anuncio muy importante.
Y donde, bueno, al final vemos que hay un todavía muy buen ambiente positivo y perspectivas económicas en nuestro país, contrario a lo que sucede en otras partes del mundo. Bueno, eso y más nos va a contar Aarón Díaz. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Flash. Nacho? Ana Flash. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues cuando hablamos de inversiones en México, te puede venir a la mente rápidamente el tema de Tesla. Tesla dijo que esta área, bueno, va a invertir, no es que lo que se haya rumoreado, va a invertir $1,000 millones de pura entrada en instalarse. ¿$1,000 millones? ¿Cuántos años en pesos mexicanos? Para estar construyendo esta nueva clase de vehículos más chiquitos, pero que al mismo tiempo van a ser autónomos. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es la novedad del día de hoy? Cuando pensamos en este tipo de inversiones, lo primero que se viene a la cabeza sí son la clase de inversión en fábricas automotrices. Pero hay una empresa aquí en México que ya existe, que ya ha estado trabajando en México, Walmart, y que acá está anunciando que va a estar invirtiendo la monstruosa cantidad de $27,100 millones. Que prácticamente sí son más de $1,000 millones. Ahora sí que vendrían siendo como 1.3 mil millones de dólares, más o menos 1.4 no, no es tanto mil la millones. Ahora sí ya me enreé. Me acaba de enredar. Dólares, que es una cantidad que de pura entrada es más dinero de lo que estaría invirtiendo Tesla en México solamente en la planta inicial. Ya por 300 millones de dólares. En arranque y en expandirse y todo eso va a estar invirtiendo hasta 15 mil millones de dólares. Pero de pura entrada son 1,000. Bueno, pues Walmart está anunciando que va a estar invirtiendo más. Y es que la unidad de Walmart en México y América Central, también conocida como Walmex, planea invertir alrededor de $27,100 millones, o bien 1.490 millones de dólares en la región durante el 2020. Y ojo, porque Walmex no significa que va a invertir este dinero, no lo digo por echarle la sal a Centroamérica, pero lo va a invertir en México, no en Centroamérica, es literalmente solo para México esta inversión. No he visto yo que hayan dicho que van a invertir en Centroamérica o qué cantidad van a invertir en Centroamérica. Poco menos de la mitad del monto estará destinado a la remodelación y mantenimiento de sus tiendas existentes. O sea, ya sabemos que de esos 27 mil podrían ser que cerca de 13 mil millones de pesos estarían invirtiéndolos en mejorar, en rehacer las tiendas que ya existen para hacerlas más nuevas. Yo me imagino que para acá viene el tema de la automatización. Ya se empieza a ver en algunos lados, en por ejemplo el Walmart que está cerca de mi casa. Que es su casa, por cierto. Sí, él dijo el Walmart, ¿sí vio? Él dijo el Walmart. No. Él dijo Walmart. Sí, que no, Iowa, chito. Iowa. Están quitando cajeros. Están poniendo las máquinas donde tú te vas y te autocobras. ¿Cómo? Bueno, también estaría utilizando 30% acá en Colombia, para autocobro, abrir nuevas tiendas, nuevos comercios, nuevos clubes. Lo que nos hace pensar que falta. Eso acá en Colombia no va a suceder nunca. Allá llegan los hackers, como. ¿Cómo hacemos para que se roban las computadoras? Se roban las computadoras. Era un 20%. 20% de estos 27 mil millones, pues, ¿qué le van a hacer? Que vendrían siendo casi 4 mil, 5 mil millones de pesos. Bueno, ahorita vamos a ver qué podría ser. Porque yo sí tengo una teoría, si lo queremos ver de esa manera. Y nada más decirlo como dato curioso, que está rompiendo lo que invirtió el año pasado. El año pasado invirtió 21,300 millones de pesos, que vienen siendo otros, pues sí, prácticamente 1,000 millones de dólares. Que ya se entiende más porque el tema del peso mexicano se sigue fortaleciendo. De hecho, el día de hoy, aunque ayer se disparó brevemente el dólar a 18.15, el día de hoy ya se volvió a caer a los 17.97. Fue nada más ruido por todo el tema que está pasando en la Reserva Federal. Pero bueno, ese no va a ser el enfoque en este video. ¿Por qué entonces? ¿Qué le va a hacer este 20% extra que no se va a gastar en abrir tiendas o en remodelar las tiendas existentes? Bueno, ya sabemos también que está comprando. De hecho, aquí la tiré. No te creas. No están hablando aquí acerca de Cashi. No, está comprando ahorita Walmart, una institución financiera de pagos electrónicos. ¿Qué significa esto? Está comprándose una fintech. Y tú vas a decir, Aaron, ¿pero qué no? Walmart ya tenía una que se llama Cashi. Sí, Walmart tiene una fintech, una aplicación de finanzas llamada Cashi, con la cual, de hecho yo la he usado, te sirve para depositarle y poder hacer compras y que te devuelvan un porcentaje de las compras, que está bastante interesante. Yo he escuchado eso. Te permite hacer pagos electrónicos. Pero lo que parece, lo que no es esta aplicación, es un banco.
no te permite hacer transferencias entre bancos, no te da una tarjeta de débito, por así decirlo, una tarjeta de crédito. Entonces, aunque no han dicho qué empresa acaba de comprar Walmart, ya sabemos que Walmart compró una empresa fintech. No lo han querido decir, dijeron que lo van a seguir decir en las siguientes semanas. ¿Por qué creo yo que la están comprando? Mira, ¿qué otra tienda así, o si una tienda de conveniencia, también tiene una fintech? Oxxo. Oxxo, los de FEMSA. Los de Oxxo tienen a Spin, en la cual les permite, que desde la noche a la mañana les permitió ser uno de los bancos, si lo quieres ver así, comerciales más grandes de todo México. Porque Oxxos hay hasta abajo de las rocas. Ah, sí, y es sí, que sí. Los Oxxos les permiten a las personas poder sacar una cuenta de débito, pues la práctica es eso, y poder utilizar cualquier Oxxo como si fuera un establecimiento bancario. Desde mi punto de vista, va para allá lo que está haciendo Walmart. O sea, va a estar invirtiendo en remodelar lo que ya tiene, en expandirse, porque quiere tener más puntos de encuentro, de servicio también al cliente, y estarían agregando también el servicio financiero a su cartera de servicios que le dan a los clientes. Con lo cual, es muy probable que vamos a ver que Walmart va a tener un banco propio. Va a ser un banco, obviamente, de aquí de México, que va a manejar cuentas bancarias. Y que si ya ahorita ya maneja áreas como crédito, remesas, pagos y... Bueno, nada más es el crédito y remesas, y después está Cashi. Pero eso es de pensar que van a casi casi como competirle al Banco del Bienestar. Desde Estados Unidos ya se podrán hacer envíos directamente. Ya no ocupas que vaya a la remesa, que le caiga y que llegue la persona propietaria de la remesa, o sea, al familiar, y retire esa remesa. Ahora simplemente le va a caer a su cuenta de banco de Walmart. Ah, parece que se... O sea, solo hacen en México, pues. La gente le puede mandar atrás de Oxxo. Sí. Ah. Solución. Walmart quiere competirle en este ámbito. Como aquí, a los Oxxo aquí y a los pasan bancos, los apostar. ¿Por qué no? Los apostar, sí. Ya, si ya lo tienen, si ya compraron a esta fintech. Pero bueno, ¿cómo van las acciones de Walmart entonces? Como se acaban de dar este reporte, antes de que sea el reporte, las acciones se empezaron a disparar desde febrero. Se han venido disparando y desde estar en los $70 más o menos, se subieron a $72. Si me lo preguntas a mí, yo pensé que iba a... Yo también pensé que iba a decir un... Yo pensé que iba a decir ciento y algo así. Se va a disparar. Pero 72. Pues que, pero creo que eso es importante. Sí, sí, claro. 2%. Yo lo personal sí tengo acciones de Walmart de México, porque pues Walmart le ha sabido tener éxito en todos lados. En donde se instalan, tienen éxito al final del día. Y ahorita la acción no se encuentra sumamente barata, porque ha llegado a estar durante casi todo el 2019, por aquí lo podemos ver, estuvo en $50, ahorita ya está en $72, la verdad es que pues yo sí creo que va a subir más, ahorita su máximo histórico está en $83, pues sí, yo sí creo que va a subir un poquito más, ahora sí que está este espacio para crecer, cerca de unos $10 por acción que compres. Pero pues bueno, ustedes díganme qué opinan al respecto. ¿Les interesa Walmart? ¿No les interesa? ¿Están en contra? ¿Están a favor? Háganmelo saber en los comentarios. Dejen su like también. Compartan este video para que lleguemos a más personas. Bueno, parceritos. Muy interesante que Walmart, por lo que vi... Por lo que ¡Walmart! Vimos, Walmart. Que le digan como que... Por lo que vimos, quiere entrar a lo grande a México. Porque ¿sabe por qué? Luchar contra el Oxxo es... A mí se me había olvidado decirles a ustedes un tema ahorita. Resulta que... ¿Que Jimmy ya salió de todo? No, claro. Que Estados Unidos, los Walmart están cerrando. O sea, los Walmart en Estados Unidos están quebrando, chino. Y ahora van a poner toda su inversión. ¿No, en serio? Walmart cierra tiendas en Estados Unidos. Oye. ¿No hablaron de eso? Pero no hablaron, ¿no? Sí. Ah, no hablaron de eso. No, por eso lo estaba aclarando. Es que en México, en Estados Unidos lo están cerrando. Y por eso van impresivas, porque se ríe. Porque el título del video. Y ya basta de estupideces. Walmart cierra tiendas en Estados Unidos. Pero en el video no lo dijeron. No lo dijeron. No, no lo dijeron. Pero por eso es, parce, no. La situación en Estados Unidos no está. Está rara su allá. Su allá está raro, chino. Bueno, mi racita, después de Ewa. Barceros, pues. Impresionante, ¿no? O sea, la verdad son videos que ya lo dejan a uno como, ya tengo miedo. Ahí viene el meme, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no voy a tener confianza. Tengo miedo. Que a los de Oxxo, o sea, les México, dará miedo, ¿qué? Que venga a... Parce, al nivel que yo, ¿será que sí nos van a dejar entrar a México? Parce, tenemos que gestionar entonces eso ya. Sí.
Porque la entrada a México se va a poner muy difícil. Muy difícil, hermano, porque... No, este país está creciendo muy rápido y de una manera... Uy, no, es que, mire, es que Walmart va a invertir esa cantidad de dinero más que Tesla. Es que eso ya es... Dios mío, es que... Una locura, ¿cómo? Sí. Eso era imposible escuchar una cosa como esas. Así que, bueno, mi raza, si te gustó el video, si quieres que sigamos grabando videitos como estos, háznoslo saber en los comentarios. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Totales! A los machitos se respetan.